La ciudad que tiene el honor y la responsabilidad de organizar los Juegos Olímpicos del año 2004 es Atenas. Campeona mundial en pista y panamericana en ruta. Atleta X, Julio Carpán, doble campeona panamericana y deportista nacional. Recibe Eric López, multicampeón panamericano. Ya se entrega la atleta Sol Navarro Fernández, campeona olímpica. Acaba de comenzar la ceremonia que va a dar inicio a unos juegos que regresan a sus ancestros. Lo mítico, lo mágico del olimpismo vuelve a Atenas. Porque los Juegos Olímpicos forman parte de la historia, de la cultura y de la civilización griegas. Los Juegos de la 28ª Olimpiada se elevan a la categoría de únicos. Que vibre la cuna bajo el signo de la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, la paz y la amistad.
El poder de esta antorcha cuando flamea es tanto que quema alrededor del mundo. Arde la llama olímpica. Comienza la fiesta. Vuelven a Atenas los Juegos Olímpicos. Otras historias comenzarán a levantarse a partir de este momento. La batalla es dura. Luchemos por la victoria. Ya está Marily Sabón lista para subir al tatami. En su primer combate de la ronda de 32. Ganó victoria para Marily Sabón en su primera presentación por Ippon. Intenta una técnica brillante. El Ippon de Marily Sabón, sin lugar a duda, es la mejor del mundo en esta división. Todos pensábamos hacer como hacemos siempre en las tres olimpiadas pasadas, abrir con un oro y darle la felicidad a nuestro pueblo. Y pensábamos que Amarili, que con grandes potencialidades, pudiera hacerlo. La batalla es dura. Nuevamente detención, 10 segundos. A 10 segundos de la final está Amarili Sabón, cumpliendo con los pronósticos la cubanita. Desesperada viene el ataque a la japonesa Yokozawa. Se defiende Amarili, está por concluir el combate. 4 segundos, 3, 2. El ataque de la japonesa ha proyectado a Amarili. Increíble, en el último segundo de combate ha conseguido Ippon. La japonesa Yokozawa pasa a la final en el último segundo. Se le escapa a la final a Amarili Sabón. El espectacular Ippon, propinado por la japonesa en el último instante. Vean a Baitía, no lo puede creer, como tampoco lo cree Amarili. Iba a controlarla y en ese mismo gesto que fui a hacer así, se metió abajo y... Nadie espera eso. Quería ir para arriba de ella, como ella venía para arriba de mí. Y mi entrenador me decía que me esperara, que no fuera para arriba de ella. Ciertamente en ese momento nosotros le dijimos a Amarili que mantuviera el combate, que Amarili se quedara ahí. Incumplió la táctica y desgraciadamente pasó la derrota. No lloré en ese momento, pero cuando fui al tatami de calentamiento, ¿no?, mi psicólogo se acercó a mí y me dice: llora. Llora todo lo que tú quieras porque tienes para llorar. Pero llora y cuando llegues al bronce tiene que cogerla. Combate por la medalla de bronce. Amarili Sabón con la experimentada argelina Salima Suakri, la criolla, con una presión psicológica enorme después de haber caído en semifinales. Era la gran favorita para el oro. Ahora está luchando por el bronce, tomando totalmente la iniciativa del combate. La cubana Amarili Sabón en busca del podio olímpico. De acción efectiva de Amarili. Está pidiendo Wasari al árbitro, pero los jueces piden Ippon. Terminó el combate, se ratifica el Ippon a favor de Amarili Sabón. Medalla de bronce para Cuba. Pero si no podemos, que nos quede la satisfacción de haber luchado y el orgullo de que lo dimos todo por la gloria. Ahí está Jordanis. Tiene una buena presa la técnica. Y ahí está Ippon. Rapidísimo. Rapidísimo la acción del cubano. Con una técnica de brazo. Se espera mucho del cubano. Él lo sabe, está consciente de ello. Y está logrando una actuación impecable hasta el momento. ¿Ve usted? 5 segundos. Parece imposible ya que el cubano pueda conseguir el pase. Va a luchar los últimos 5 segundos. Va a intentarlo. 3 segundos, 2, 1, un último ataque intenta el cubano, no consiguió proyección y termina el combate. Hay victoria para el eslovaco Josef Karnas, él mismo apenas se lo cree. Competimos en el Mundial Universitario y yo le gané en la semifinal y aquí me salió con postura contraria y me,
le controlaba arriba y entonces me penalizaron porque no podía romper bien el cumbre arriba y por eso fue que perdí por esa penalidad. Nuevamente el ataque y otra vez la técnica del cubano. Y ¡pum! Medalla de bronce para Jordanis Arencibia. Vean su rostro, no está conforme. Me he preparado durante 4 años para ir a la final, no para coger bronce, pero... Va a comenzar el béisbol de los Juegos Olímpicos. Cual espartanos, prestos al combate. Le tira a línea por el left field, pica buena. Le tira ese combatazo, largo por el right field, va atrás el right field, running, va, la bola se va elevando, y la bola se fue de home run. Línea, dejita el right field. En el calentamiento del equipo contrario, en el pregame, cuando estaban bateando, pudimos observar que era un equipo que en su alineación tenía alrededor de 7 zurdos. Ya nosotros sabíamos las condiciones de Vera desde todo el entrenamiento y la gira por Japón. Inmediatamente, un estudio casi improvisado del contrario, habiendo incluso hablado con Vera para que lanzara ese partido, y no habiendo hablado con Palma, nos decidimos por Palma. ¿Por qué? Porque el primer partido de un campeonato, y cuando es un campeonato corto, es muy importante. Le tiran, van por el campo corto, la tiene Pared y out en segunda, forzado, chirrin, chirrin. Victoria de Cuba en su primera salida en estos Juegos Olímpicos. Ellas son también grandes heroínas, cuyas alas se desplegaron hacia lo más alto del cielo para nunca más descender. Aquí está el recibo, Daimí por alto desde la posición Yubica, posición número 4, tanto para Cuba. El rechazo del bloqueo alemán, tanto para Alemania, tanto para Alemania. El saque dirigido atrás, adentro. Comienzo bastante malo. Pienso que tenemos que seguir adelante, no solamente por nosotras, sino por todo el pueblo de Cuba al cual nosotros representamos y seguiremos representando. Fue un susto que las hizo reaccionar ante una competencia tan complicada como esa, una competencia tan fuerte y que ellas no tenían experiencia de haber participado en una como esta. Desarrollando una buena pelea el santiaguero. Va a terminar el combate, 36-24, terminó la pelea. Ganó el cubano Jordanis de Spain, 36-24. Realmente era importante alcanzar la primera victoria. No fue uno de los atletas que mayores posibilidades tenía de medalla de oro, pero sí sabíamos que podía abrir la competencia dándole un buen alero. Nuevamente a la izquierda arriba, limpia. Marco otra vez arriba, lo llevó atrás. En cuestión de tiempo nada más, la victoria de Daniel. Gana por 3 segundos, 2, 1. Terminó la pelea, 24-21. Jorge Daniel Solís derrota al subcampeón. Pareció ahora un poco más difícil, ya que el hombre estaba trabajando un poco más exacto con su golpe. Y yo salía todo el tiempo a mantener mis puntos. Probablemente los dos mejores boxeadores del mundo en esa división se enfrentaron el primer día. Quiere decir que se fue uno sin medalla. Y el resultado, ustedes lo vieron, creo que eso impulsó bastante el equipo para los demás atletas que tuvieran también una buena actuación. Región célebre griega que se remonta a la más distante antigüedad. Olimpia fue sitio donde se interpretaban los oráculos de Zeus. Sede de los Juegos Olímpicos antiguos, simiente del movimiento actual, asiento de la estatua de Zeus que deslumbró a todos como una de las 7 maravillas del mundo. Las personas
solían reunirse en Olimpia para hacer una peregrinación al pasado y demostrar su fe en el futuro. Este tendrá que ser también el caso de las Olimpiadas modernas. Su papel y el destino deberán unir el pasado y el futuro a través de los momentos fugaces del presente. ¡Oh! Y parece un excelente envío este de la Cumbá, que la puede meter la lucha de las medallas. Yo soñaba con una medalla olímpica y se me dio la posibilidad, y como entrené está yo durísimo, salió. Siempre ando chiflando a los atletas y aupando a los atletas, ¿no? Y le grité que era su última oportunidad, realmente, ¿no? Y cuando yo vi el lanzamiento de ella y lo largo que fue, bueno, una alegría tremenda. Virtud, nobleza en la competición, honor, el espíritu olímpico respira, aunque haya algunos que no sean merecedores de ese legado. Korchanenko, medalla de oro con 21.06. Cumbá de Cuba, 19.59, medalla de plata. Yumi Leider alcanza la medalla de plata, que después se tornó en oro, porque bueno, mintió la Korchanenko, y yo creo que eso sí demuestra de que el deporte nuestro es un deporte limpio, un deporte que está hecho a base de sacrificio y de esfuerzo. La batalla es dura. Luchemos por la victoria. Solo quedan 6 segundos. La advertencia de Beitia. Mucho cuidado en estos últimos segundos. No quiere que se repita la historia. Está la Lupe. Se va a terminar. Terminó el combate. Hay medalla de bronce para Yuris Lady Lupetey. Victoria por Yuko frente al español Isabel Fernández. Tercera presea para Cuba. Las 3 del judo. Sabía que el combate me iba a ser bastante difícil, a pesar de que, por lo que dijiste ya, que Isabel es una atleta de mucha calidad y estaba buscando no irse sin medalla de aquí, porque no es fácil ser campeona olímpica y quedarse sin medalla, pero yo fui a lucharla, a pesar de ser mi primera olimpiada, y pienso que lo fui a dar todo. Aquí está Driulis, y es declarada vencedora, no se presenta Daniela Krukauer, y hay medalla de bronce para Driulis González, que completa la hazaña de lograr 4 preseas en 4 Juegos Olímpicos. Algo para la historia. Una medalla de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Actuación histórica. Primera atleta de Cuba que logra 4 medallas en juegos consecutivos. Debo sentirme satisfecha por mi 4ª medalla en Juegos Olímpicos. Y creo que, bueno, se lo mando a todos los admiradores en Cuba. Le ganó a la campeona mundial y la campeona olímpica Van de Kaver de Bélgica, después a la coreana, y después no presentación de la Argentina, que el año anterior Trulli ya la había ganado en 3 oportunidades. Y demostró lo que es esto. La batalla es dura. Y ponle Dan y pon a la China, y ha derrotado a la cubana. Sí, la victoria para la cubana, efectivamente. Menos de 2 minutos, tiene que atacar, la hace la cubana y ahí está. Lo consiguió y pon medalla de bronce para Yuricel Laborde. Consiguió el pon. Perfecto, limpio, claro. Ahí está la medalla de Cuba. De verdad que estoy contentísima por mi medalla, pero bueno, no era la que yo quería. Cuando perdí con la China me puse muy mal, pero bueno, ya después recuperé el ánimo y ya, bueno. El olimpismo es una filosofía de la vida que exalta y combina en un total equilibrio las cualidades del cuerpo. Thank you.
son sencillamente fenomenales estos saltadores. Los chinos, que en cada presentación, observen, se acercan a la perfección. La sincronización es extraordinaria. Vienen los cubanos, Betancur y Fornaris, tres vueltas y media al frente. Muy bien ejecutado el salto. Vienen los chinos Bopen y Kenan Wang para su última ronda de saltos. Marchan al frente de la competencia. Salto bien complejo de 3,4 de dificultad. Desastrosa la caída de Bopen. Cayó totalmente de espaldas. Perdió el sentido de los giros y cayó. Muy mala la puntuación. No hay puntuación. No se le reconoce salto. Se queda fuera de las posibilidades de China. Fue como un shock que ocasionó eso en la gente. La gente de boquiabierto, nadie se lo imaginaba, nadie podía entender por qué. Porque los chinos son los mejores del mundo, los chinos son los que no fallan nunca, quizás porque entrenan, tienen un sistema de entrenamiento más avanzado que los demás, ¿no? Una disciplina. Cualquiera puede fallar menos los chinos. Sautin y Dobroskov de Rusia, dos de los que tienen grandes posibilidades, un salto inverso. Muy mala la caída de Sautin. Parece que rozó con el trampolín. Al pasar, vean ustedes, ahí está el tropezón de Sautin y su caída pésima. Se va también del podio Rusia. Siranidis y Mimis de Grecia tienen la oportunidad de buscar la medalla, de llegar incluso al oro si tienen una buena ejecución. Aquí están los griegos, el público les está apoyando, se preparan para su ejecución. Pendientes de medalla están también los cubanos Betancur y Fornaris en la lucha por las preseas. La ejecución, el salto por dentro, muy buena la ejecución de Grecia. Esto es un salto para el oro. Muy buena, ahí está el público festejando, celebrando la victoria de la dupla de Grecia. Excelente su ejecución, se han llevado la medalla de oro en el último salto. Brillante la actuación, la plata para Alemania, el bronce para Australia, para Cuba el cuarto lugar. En ese momento yo pensé todo el sacrificio que habíamos hecho antes para llegar a esos Juegos Olímpicos, a obtener una medalla, porque sabíamos que podíamos y habíamos entrenado muy fuerte aquí en Cuba y en toda competencia de preparación, optando para ese puesto. Quedando cuarto ahí, yo pienso, para mi opinión, que el cuarto lugar es el lugar más malo que puede tener un deportista en el mundo, porque estás tan cerca de la medalla y no la logras. Unas horas antes me preguntan con qué lugar yo sería feliz o estuviera contento. Yo a lo mejor hubiera hecho un quinto, pero al ver que estás tan cerca y viendo todo lo que sucede en una competencia y haber estado tan bien, uno siempre está inconforme y lo que le da es tristeza más bien que alegría. Crecido la cuenta, lanzamiento, aquí viene, le tiene con el cubatazo, alto, alto, se extiende, se va. Honrón al right field de Ariel Pestano. Viene tiro la goma, viene el corredor y out en la goma. Dos quietos, se le cayó la pelota a Pestano. Y no pudo con la pelota. Explota también Jóter Martínez aquí en el noveno inning. Enredado de qué manera. Listo el pecho, va a salir el hombre. Hay 3-2, aquí viene tirando, le va Poncho. Terminó el juego. Un juego que un poco nos sorprendió. Equipo no estudiado, incluso a veces uno juega un poco confiado. Pero podemos decir también que era un equipo cuajado de peloteros americanos, no de Grecia, porque habían solamente dos peloteros. Al día siguiente, ya con los conocimientos de Japón, del estudio que habíamos hecho en su gira, tanto en Japón, después de ver cómo estaba nuestro lanzador por Italia, y sin cambiar la rotación del picheo, decidimos que lanzara contra ellos Odelin, que incluso obedeciendo a una estrategia de no ponerlo en Japón para que no lo vieran, y de saber definitivamente si Odelin estaba en forma o no para lanzarle a Japón. Batazo alto, largo, al extremo, atrás, se va, se fue. Se va Villuandri Odelin. Aquí viene. ¡Strike!
Aquí viene, reclaman por primer strike, pasó el bate, Dani Miranda se poncha. Gana Japón, 6-3. Nos hacía falta encontrar un pitcher de calidad, porque los pitchers aquí han estado, no es que no sean de calidad, sino que se han encontrado más bien en base a rompimiento con poca velocidad, sobre las 85, 86, 87 millas. Y este se presentó a 95 mantenida. Yo pienso que este juego nos va a dar experiencia y nos va a soltar en cuanto al juego. Ese día lanzó Matsusaka, un lanzador extraordinario, uno de los mejores del béisbol japonés, que puede ganarle a cualquiera. Hay lanzadores de esa calidad que se presentan un día imbateable. Eso lo hizo, pero esto no amilanó al equipo. Al contrario, se creció y fue más convincente aún cuando se dijo que era mejor una derrota en ese momento y no la semifinal y final. Ellas son también grandes heroínas, cuyas alas se desplegaron hacia lo más alto del cielo para nunca más descender. Penetración del bloqueo de Cuba. Otra vez vuelta a rematar. Santo para Cuba. Soy Navarro. Arriba, 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 arriba Cuba. Aquí juega el equipo de Rusia. Viene el ataque. Santo para Rusia. Listo el equipo cubano en la defensa. Aquí está el recibo de Zoila. Levanta la pelota, viene el ataque, la jugada de Gallo. ¡Tanto para Cuba! Cuba, 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 Cuba acaba de ganar el partido con esa acción de Nancy Carrillo por el centro. Cuba ha ganado el partido, 3-2 frente a Rusia. En otro rompecorazones, en otro dramático partido. Cuando gana de esta forma contra un equipo grande, dice, yo puedo hacer más, yo lo puedo hacer mejor. Crece. Yo me puedo crecer hasta lo infinito. Hoy tuvimos más concentración que el partido pasado. Creo que ya rompimos el hielo, estábamos casi contra la pared. Las muchachas entendimos eso antes de salir para el juego y entre todas decidimos que podíamos lograrlo. El equipo todavía tiene opciones y va a seguir luchando. Aquí está el ataque, tanto para China. Se empata 9 el marcador. Aquí está perforando el doble bloqueo de Cuba, tanto para China. Y el ataque de Yubica, tanto para Cuba. Otra vez levanta la pelota, cambian el juego, el ataque, tanto para Cuba. Podemos ganar con el ataque, va Yubica, tanto para Cuba. Ganó Cuba, señores. Aquí está Cuba, hemos derrotado a China. Muy felices las jugadoras cubanas con esta victoria frente a China. En ningún evento le ganamos aquí en la Olimpiada, que es el evento más importante. Un partido muy difícil, no lo podemos confiar todavía, tenemos que seguir con más empeño, con más ahínco. Yo que estuve todo el momento, casi todo el tiempo con ella, se veía cómo ellas se habían dado cuenta que era un equipo grande, que era un equipo que ya estaba en la pelea, ¿no? Como decimos, como dice Eugenio a veces. Era un equipo que solamente le faltaba un poquito de concentración y que cada cual debía hacer su función, o sea, cumplir cada cual con su función. La que le tocaba bloquear, recibir, todo el mundo tenía que hacer lo que le tocaba de la mejor forma y esto conformaba un equipo. Tremendo ataque del cubano. Ahí está tirando derecha. Perdió Joan Pablo Hernández. La victoria para Yudel. El triunfo engrandece, pero lo más importante es haber intervenido en la contienda con todas nuestras fuerzas, haberlo dado todo hasta donde nos fue posible. Thank you.
Concentrándose está Marco Galeazzo de Italia. El tiro con arco, con el gran honor de celebrar el torneo en el legendario Panathinaiko, tiene en la surcoreana Sung Hyun Park y el italiano Marco Galeazzo a sus dos grandes figuras en los concursos individuales. Ubicado en el corazón de Atenas, el Panathinaikos es orgullo no solo del pueblo griego, sino de todo aquel que ame el arte universal. Edificado originalmente de mármol blanco para acoger las panateneas de la antigüedad, fue reconstruido en 1896 para recibir los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Los griegos de hoy han sabido recoger el legado de sus antecesores 108 años después, haciendo que el regreso de los Juegos Olímpicos a casa se convierta en un momento histórico, en una ocasión irrepetible. Lo importante en la vida no es solo la victoria, sino la pelea. La cuestión principal no deberá ser solamente quién ganó, sino quién ha luchado bien. Cuando me dieron el pareo, lo único que me dio, me acuerdo que me dijo Amarili, la inglesa del primer combate. Yo dije, bueno, si eso es la prueba, vamos a empezar desde el primer combate. Pero cuando vi la china, la plata y todos los combates eran fuertes, entonces dije, bueno, en realidad lo que tengo que sacar es lo mejor de mí en cada combate. Atacando a la cubana. Y Yuko acaba de conseguir un Yuko. Daima Beltrán limpiamente proyectó a la británica Bryant. Van quedando 5 segundos de combate. 4, 3, 2, 1. Terminó el combate. Victoria de Daima Beltrán. No ha tenido un recorrido demasiado complejo la carrera mundial. Daima con mucho su rival más exigente. La proyección de la cubana. Y ¡pum! Acaba de lograr la victoria sobre la campeona mundial. Brillante el resultado de Daima Beltrán, que ya va a discutir el oro. Le gané a la china y le gané bien. No era la primera vez porque le había ganado en el año 95 también a esa misma china. Pero desgraciadamente perdí el oro. Aquí está Daima, luchando la cubana por mejorar su actuación de cine. Va a atacar, controló bien en defensa a la japonesa Tsukada. Nuevamente el ataque de la cubana, está marcando. Vamos a ver qué pide el árbitro. Está marcando Wasari. Pidió Wasari, va a trabajar la cubana. Va a trabajar en el de Wasa la cubana, a buscar la posición de Saikome. No recuerdo mucho, yo sé que yo la proyecto. La tengo inmovilizada. Yo siento el profesor gritando hipón, hipón, pero yo sé que no dan el hipón. Y la tengo inmovilizada. Yo siento como ella como que se afloja. Y yo también me afloja. Pienso que dicen mate. Y se formó un reguero que yo me quedé en blanco. Es Daima quien ha caído con los Saikome, luchando a la cubana por liberarse, por zafarse. Yo no sé qué pasó ya. Cuando yo me vuelvo a ver, estoy la japonesa encima de mí, con 150 kilos encima casi de mí, acostada boca arriba. Y yo nada más miraba al profesor y le decía, no me puedo mover, no puedo moverme, no puedo. Nosotros le gritábamos que se moviera, que tratara de irse, que fuera. Nosotros, inclusive Daima, me miraba con su cara de llanto, que le diera codazo, que le diera lo que sea, pero los 30, los 25 segundos, que es el tiempo que da la victoria, pasaron y no pudo quitarse la intención. Está luchando Daima. Ya marca un yuko, la japonesa Tsukada, un descuido de la cubana la hizo caer en la posición de Saikome. Se iguala el combate a Wasari. 2 segundos, 1, y hay victoria por hipón para la japonesa Tsukada. Hay veces que todavía digo, Dios mío, ¿qué me pasó? Si yo tenía la medalla de oro. ¿Me entiendes? Es algo increíble que todavía yo no lo...
lo tengo que aceptar porque pasó, pero no, no estoy conforme, no lo entiendo. Pero si no podemos, que nos quede la satisfacción de haber luchado y el orgullo de que lo dimos todo por la gloria. Juan Miguel Rodríguez va a discutir el bronce. Cuando uno falle se va, quedarán dos o quedará uno, hasta que uno de los tres logre la medalla de bronce. Bien, le tocó abrir a Juan Miguel Rodríguez el desempate por el bronce. Cuando arrancamos, me sentí con mucha presión, es decir, me sentí con presión, pero muy guapo. Fui el primero en ese momento, en el sorteo. Arranqué con mucha decisión. Bueno, me parece. Se sí, la bandera roja, efectivamente. Se le escapó el primer plato. Se va el norteamericano. Cuando el americano falló, yo me sentí más seguro. Me sentí mucho mejor. Es decir, me sentí más confiado. Y bueno, la pelea era con el catarí. Y bueno, después fuimos a la 3, estuvimos a la 4. Y falló el catarí. Bien por el cubano. Bien. Logró los dos platos. A ver, ahora hay que depender otra vez de este catarí. ¡Oh! Déjame ver. ¡Roja! Falló. ¡Hay bronce para Cuba! ¡Bronce para Juan Miguel Rodríguez! Gran actuación, la octava medalla de Cuba. Bronce para Rodríguez por segunda vez en la historia, un tirador precisamente en esquina. En este momento sentí una emoción grande, grande porque ya no era yo, sino era Cuba, el pueblo de Cuba que me estaba mirando en ese momento, es mi familia. Y bueno, me sentí muy contento. Phelps, nuevo récord mundial olímpico. Argentina ganó espectacularmente. Número japonés por la medalla de oro. Los laureles olímpicos significan el mayor premio para el cual los atletas están decididos a dedicar su esfuerzo supremo y los sacrificios más grandes. ¡Sí! ¡Récord olímpico! Y Zimbayeva, récord del mundo. Italia, campeón del polo acuático en Panamá. El Perú ganó. Medalla de oro para Catalina Polor y es la tercera de la cubana. Tira, Yuki Tokin, y está llevándose el título del hombre más rápido de los Juegos Olímpicos. Tírele guirnaldas de flores como premio a su grandeza. Crea en su corazón de acero. Iván el Grande, uno de los mejores saltadores de todos los tiempos, va a ser su último intento del salto de longitud en Juegos Olímpicos. La despedida de un grande entre los grandes de las citas estivales. Viene con todo, va a buscar su último salto. Largo el salto de Iván. Mayor que el que tenía, vamos a esperar. Bandera blanca. Se despide como los grandes, Iván Pedroso. ¿Qué clase de atleta? Esos atletas aún perdiendo dan gloria y dan brillo. Aún perdiendo, la gente reconoce en ellos que su derrota no es una derrota, sino es una victoria, porque demuestran la estirpe y demuestran el coraje que tienen cuando compiten. ¿Descansos?
Parece bueno este salto de Betanzos. Banderola blanca, 17-47. Betanzos es un atleta que mantuvo una consistencia tremenda. Hay que recordar su resultado de París 2003, su medalla de plata. Y que realmente la lesión lo hizo mermar en su rendimiento. Un atleta de muchas perspectivas. Un atleta que compite con mucho corazón y mucho coraje. Un atleta que no anda teniendo en cuenta el resultado ni de Olson, ni de nadie. Viene Joel Viz en su cuarta final olímpica. Uno, dos, tres. El caso de Joel Viz es un caso excepcional. El chispa. Ese yo siempre lo quiero en mi equipo. Sonó el disparo, arrancaron los corredores, arrancó algo lento Anier, adelantándose por la línea central el atleta de China. Anier va quedándose rezagado, viene el atleta de China, también el francés, va levantando el cubano, viene el chino, va levantando Anier García, van a tirarse por el extremo y van a tirarse fuerte el final en una carrera dominada por este atleta de China que acaba de lograr un récord. Hay medalla de bronce para Anier García con 13-20. 13-20 Anier García. Si hay algo que brille más que el oro, habría que poner ese calificativo, porque para mí fue una medalla excepcionalmente brillante, brillante, de las cosas más brillantes que yo he visto hacer. Después el juego de pelota con victoria para Cuba. Está con la línea que está el primer hit entre Levy y Denker. Lo presenté bien, con buen control y buena agresividad. Y ahora espero, ahora en el cruce y en la final, dar lo mejor de sí si me dan la oportunidad. El equipo de Canadá es un equipo que se ve con buenas condiciones, un equipo fuerte, un equipo de fuerza, de bateo. Pero el equipo cubano está muy bien y está convencido de que a lo que vinimos lo podemos lograr. Y que lo podemos lograr, ¿cómo? Cayéndolo arriba desde el principio. Se tiró batazo lejita al right field. Se empató el juego. Viene para la goma. Aquí viene el tiro y está anotando. Se va arriba Canadá. Se va a España. Viene Dani Betancourt. Conozco un poquitico más a Dani. No es porque es de Santiago. Yo quedo con Dani. Cuando tenía solamente 18 años, comencé a conocerlo. Cuando lo ganamos a Camagüey en aquella famosa fiesta, en los playoffs, que Santiago arrancó con 2-0 y fue allí, y ante ese público, y en esa situación, comenzamos a conocer a Dani Betancourt, que le ganó 2-0 a Camagüey. Pero, además de eso, obedece fundamentalmente esta decisión a cómo estaba Dani Betancourt en toda la gira y en todo el entrenamiento. Por un relevista. Abre fuego Cuba, el empate va a primera, no hay out. Despierta con la línea, bien colocado, lejita al jardín izquierdo. Se empata el juego. Rolling el 3-0 y
la razón que haya salido, nos enfrentamos a uno de los mejores lanzadores que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos. Que su salida del box, pienso que fue decisiva. A un strike de la victoria está el zurdo. Aquí viene, se tira, sacó patazo largo por el defensa, bola se va elevando, salta, capturó la pelota. Tremendo fildeo de Frederick Cepeda para cerrar con broche de oro la victoria cubana en este juego. Preparé para fildear la bola, salió el patazo contra la cerca, salté, la capturé, esa es la historia que puedo hacer. Aquí está la bola. Bueno, pienso que es un juego como siempre lo hemos celebrado nosotros los cubanos y siempre nos llevamos la victoria. Tira batazo por segunda. Se ha ido Japón, increíble. Va a ser Australia. Cuando nos enteramos ya que Japón había perdido 1-0, inmediatamente dijimos, la victoria es más fácil, ahora no hay quien nos gane a nosotros. Porque el único equipo que podía enfrentarse a Cuba de tú a tú, aunque por la mente nuestra nunca pasó la derrota, estábamos convencidos en la victoria, pero era más difícil. Pero no teníamos duda de que esa victoria venía para Cuba. La Acrópolis, ciudad alta, dominante, cuyo templo más afamado es el Partenón. Soberbio, impresionante, dedicado a la diosa Palas Atenea, se yergue dominando toda una ciudad. El Partenón, templo dórico, construido en 15 años durante el siglo V antes de nuestra era, constituye una joya dentro de aquellas colosales construcciones, innegable legado de la cultura helénica a la humanidad. Cual guerreras danzantes, estatuas femeninas con traje talar que hacen oficio de columnas, las cariátides embellecen la Acrópolis. Sus bellas figuras sostienen al Erecteo, el templo más antiguo de la Acrópolis, y que según la leyenda fue el teatro de la lucha entre Atenea y Poseidón, dios de los mares, que recorría en un carro tirado por fogosos caballos. Hefestos, dios de los artesanos que trabajan los metales, su templo en Atenas se yergue majestuoso, desafiando el tiempo. Fusión entre cultura y deporte. ¿Qué si no es el olimpismo desde los comienzos de su historia? El antiguo reflejo de la civilización griega. El moderno ampliado para abarcar al mundo entero. Ellas han ocupado su espacio. Se han elevado a la altura que en algún momento les negaron. Muerte súbita, el que pierda se va, el que gane sigue hasta semifinales. Tengo para Cuba. Cuba llega a 25 y se lleva el primer set. Le llega fácil al acomodador el remate. Pica en cancha cubana. El ataque tanto para Italia. No puede el apoyo, empate Italia 18. El equipo italiano ha crecido mucho en los últimos años y bueno, ya ella
incluso después fuera del terreno, existe una atmósfera un poquito diferente. Ya las italianas estaban creyendo que le podían ganar a las cubanas, ¿no? Y entonces ellas tenían muchas ganas de vencer al equipo italiano. Juega Cuba por la 4, el ataque. Tanto para Cuba, Marta Sánchez. Yo recuerdo que Yumica decía ese día, yo quiero que todo el mundo duerma, el día antes, yo quiero que todo el mundo duerma, que todo el mundo se concentre, porque mañana tenemos que ganarle a Italia, mañana no podemos llegar a la villa si no le ganamos a Italia. Pero ese día nadie durmió, yo fui, pasé más o menos las 12, 1 de la madrugada, entre 2 y 1, por todos los cuartos para ver, y por ejemplo Nancy Carrillo es tan niña, tan inexperta, ¿no?, en este tipo de actividad, ¿no?, que Nancy estaba oyendo audífonos en la sala, y yo decía, Nancy, pero son las 1 de la madrugada, me decía, mire, es que no tengo sueño, digo, Nancy, pero ¿cómo no tienes sueño? No, es que, digo, no, pero tienes que acostarte, mira, tienes que acostarte a dormir, o sea, aunque no tengas sueño, oye la grabadora, pero acostada, no, Nancy estaba bailando prácticamente en la habitación, porque decía que no tenía sueño. Era tensiones que sufren los atletas en el momento antes, de un partido, ¿no?, tan tenso. El saque, tiene que moverse la pasadora, el ataque, el remate fuerte de Marta Sánchez y el tanto para Cuba. Tanto 15, Cuba derrota a las campeonas del mundo. Cuba sigue en semifinales y estas muchachas vinieron. Sabíamos de que podíamos derrotarla, porque siempre en los momentos difíciles la hemos derrotado y salimos muy concentradas con todo lo que teníamos que hacer en la cancha. Estos dos días nos preparamos muy bien, nos concentramos todas y el que luchó más y el que jugó mejor fue el que se llevó el triunfo y nosotros nos lo merecíamos. Salimos a la cancha un poco tensionadas, pero con la preocupación de que debíamos, por sobre todas las cosas, por una obligación vencer. Creo que para nosotros lo máximo es estar dentro de los 4 primeros equipos, pero no estamos lo suficientemente felices como para eso. Queremos llegar hasta el final y estar entre la discusión de las medallas lo más que se pueda. Un cuerpo capaz de resistir todo esfuerzo en lucha por doblegar a su adversario, imponiendo su fuerza física. Terminó el combate. Debuta Roberto Monzón con victoria sobre Ali Ashkani de Irán. Hay otro punto para el cubano que va a tirar el desbalance. Ahora sí lo completó. 2 puntos más para el cubano. 2 puntos más para el cubano. Está tomando ventaja Roberto Monzón. Terminó el combate. Victoria para Roberto Monzón sobre Seref Tufek de Turquía. Y el cubano es el líder del Pool C, que sigue trabajando, va a intentar el desbalance, sigue luchando. Terminó el combate, Roberto Monzón está en la final, va por el oro el cubano Roberto Monzón frente al coreano Ji Hyun Jung. Monzón, bueno, enfrentó una buena competencia, ganó su grupo, fue a discutir la pelea con el representante de Corea, el cual unos meses antes, en el Gran Prix de Hungría, él la había ganado. Este combate, esta pelea antes, pre-combate también, nosotros y él la dábamos, no como una victoria segura, pero con mayores posibilidades para Monzón. Ya agarra el cubano, no puede iniciar acción hasta tanto no cierre su agarre también el coreano. Ya lo tienen los dos. Fuerte va Monzón sobre él, luchando el cubano, está en busca de la medalla de oro, está consiguiendo la producción Monzón, y hay un pase atrás del coreano, logra el coreano el punto que necesitaba sobre el área de pasividad y se lleva la victoria. En tiempo extra cae Monzón, se lleva la medalla de plata el cubano, medalla de plata para Roberto Monzón en un cerradísimo, disputadísimo combate final. Con el agarre intentó una proyección el criollo, se movió rápido el coreano, logró el pase atrás y se llevó la victoria definitiva. Para Monzón es la medalla de plata. Todito, este atleta coreano tiene muy buen nivel. Hubo un momento en que se me fue la pelea y es así. Que Monzón en ese combate, como decimos nosotros, le tiró con todo a este coreano que indiscutiblemente estaba en su mejor día. Pienso que ese día ni le ganaba a Monzón ni le ganaba a nadie más.
se convierte en el primer medallista. Viene a buscarlo la combinación de Barcelona otra vez. Arriba el rostro. Perdió Jordani de Pay. Derecha del cubano otra vez, 23 a 2 de la victoria el cubano. Ganó Gamboa, 20 a 11 la victoria del cubano. Viene Michel, vamos a ver si la puede dar. Tiro izquierda, le marcaron otro al egipcio. 18 a 16, ya perdió el cubano. Le quedan 13 segundos nada más a Quintelán para la medalla de plata. Para situarse a un paso nada más de la gloria olímpica. Va a ganar, ganó Rigondo, 27 a 13. Terminó la pelea, perdió Franco 34 a 26. Aquí está la séptima medalla de plata para Cuba en el boxeo. Siete hombres en la final, señores. Suya era la belleza, suya era la valentía y el corazón leal. Aquí está Gypsy Moreno, la doble campeona del mundo. Para su primer intento, comienza a hacer los giros, el lanzamiento de Gypsy, bueno, comete foul en su primer intento. Vamos a ver la Kuzenkova, tiró 74-27 la rusa, récord olímpico, ha estado impresionante esta atleta rusa. Vamos a ver otro envío largo. Otra vez, un envío larguísimo el de esta atleta rusa. Se la está poniendo difícil a Gypsy. Olga Kuzenkova ha sido su gran rival en los últimos eventos. Kuzenkova tiene 33 años de edad. 75-02. Aquí está la Crawford, Yuneika Crawford. El envío, bien largo. ¡Wow! Y la Crawford ha roto su récord personal. Yuneika Crawford parece que ha roto su récord personal. Un envío bien largo, 73-16. Viene Gypsy, tiene solamente un envío válido de 72-68. La mantiene cuarta. Tiene para más. Va preparándose Gypsy. Los movimientos, a ver si ahora sí. El envío de Gypsy, largo. Bien tensa. 73-36. Es así, tuvo un mal día, sinceramente. Porque me dio la impresión de que estaba como desesperado. Aquí está la cubana. Vamos, cubana, su último intento. Gypsy, en su último intento. Los movimientos. Foul en su último intento. Cuando la rusa hace ese lanzamiento, todo el mundo trata de buscar, ¿no? Y a veces, tal vez en ese afán se deforma un poquito la técnica, pero para mí no ha sido un resultado malo, por todo lo contrario. Es un resultado de mucho valor, de mucha categoría y mi respeto para tanto con Barayuiz y con Barayunaica. Me sentía demasiado bien y me ha pasado lo que a lo mejor me ha estado pasando en algunos tiempos, que me he puesto un poco ansiosa porque sé que estoy bien. Y nada, es lo mismo que me ha pasado aquí ahora, la ansiedad me mató un poco. Pero bueno, nada, los hombres no se miden por las veces que se caen, sino por las veces que se levantan y para adelante a luchar. Piensa que siempre uno tiene que estar en la punta. A mí me ha pasado cuando era atleta, cuando ganaba la medalla de plata, yo mismo venía con pena. Caramba, si eres el segundo del mundo, porque estamos acostumbrados siempre a ver el oro. Lágrimas, tristeza, en toda competición tienen cabida para los que no tuvieron el premio de la victoria. Alejadlas. Cuando hubo entrega, no hay deshonor.
va a comenzar la discusión de la medalla de oro. División de los 49 kilogramos. La cubana Yanelis Lablara por la gloria olímpica. Llegué a la Olimpiada con muchos deseos de ganar, muchos deseos de ganar. Siempre pensando que quería llegar a lo más alto del podio. 1-0, ataque otra vez, marcó arriba la cubana. Evita el contraataque de la tailandesa, 2-0, gana Yanelis. Pasa a semifinales en esta división de los 49 kilogramos. Fui a la plata con un nerviosismo enorme, pero con deseos enormes de que la guatemalteca, en este caso, viniera con estos mismos deseos. Yo quería que ella deseara lo mismo para que me atacara, para que viniera con deseo de matarme, como se dice normalmente, ¿no? Y eso mismo pasó. Ella también tenía esos mismos deseos y ahí fue el error de ella. Ataca la cubana, tiró arriba, marcó otra vez. 6-3. Amplía su ventaja. Yanelis frente a Carias de Guatemala. Ventaja de 4 tiene Yanelis la brava, se acerca a la final. Ay Dios, cuando terminé aquella pelea, ese fue lo último, lo máximo para mí. Me vi con una medalla de plata en la mano y yo dije, no, esto es para mis padres y bueno. Es el tercer asalto, le quedan a la cubana solo 16 segundos. Sigue perdiendo por 2. Se va acabando el tiempo para la representante de nuestro país. Fíjense que no presenta combate la representante de Taipei. Esto es un combate en una Olimpiada. Y en una Olimpiada hay que combatir. Si ella no me quería atacar, por lo menos tenía que estar dentro del 8x8, del 12x12, que es donde nosotros competimos. En el área del ella se salía en los bordes del área de competencia y eso me desconcentró mucho. Quedan 4 segundos, 3, la cubana viene a buscarla desesperadamente. Ahora terminó el combate. Ganó la representante de Taipei de China, Chen Xixi. Medalla de plata para la cubana, Yanelis Labrada. Mucho, sí, cogí una medalla de plata, estoy contentísima también, pero no satisfecha, yo espero dar más, ¿entiendes? Dar más de mí. Mira, saca un batazo alto al largo por el right field, batazo hacia el right fielder, sigue atrás, la bola se va elevando, y ahora se puede, jonrón. Cual espartanos, prestos al combate. Segunda pisa, pared para el tiro, doble play. Strike tirándole a rompimientos en la esquina de afuera. Ajenos a la derrota. Ya se expulsa, el lanzamiento le tira a Barroni por encima de la tercera, buena bola. Está entrando el hombre de tercera, viene para la goma también. El corredor está dotando y hay tu vez para parar. Tiene un batazo alto, largo al right field, se va, después. Ya lanza, le tira, saca un batazo largo por el jardín central, va atrás Tavares, sigue atrás, en lo último. Y capturó la pelota. Bueno, sí. Sí, la perdió, le dieron el guante, la perdió y la recuperó. Base llena. El lanzamiento, strike and down. Lo ponchó sin tirarles, se molesta Kidman. Los australianos protestando. Preparado el pitcher, el lanzamiento, tirándole. ¡Oro olímpico! El béisbol toca la gloria olímpica, otra vez, con este ponche. A Brian Kidman, oro olímpico para Cuba, la segunda medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Atenas. Cual espartanos, eufóricos por el triunfo. El equipo se unió como siempre y salió adelante y pudimos llevarnos la victoria. Todo el equipo estuvo siempre con la fe que íbamos a ganar y salió la victoria. Empecé a meter cosas positivas para la cabeza ahí y bueno, si me dan mañana la pelota otra vez, eso va a ser terrible. Contento estoy y al igual que todo, pienso que todo el pueblo de Cuba debe estar alegre por esta victoria de nosotros alcanzada. Nosotros vinimos aquí por un objetivo que fue buscar la medalla de oro y eso fue la que le dimos a nuestro pueblo. Te dije que te iba a salir, ya estaba en una maquinaria que no paraba. Y bueno, aquí está el resultado. Hay muchos que dicen
que este no es mejor equipo. Bueno, las comparaciones a mí nunca me han gustado, pero sí puedo decirte que era un equipo, que era una sola familia, donde no había muchos nombres, pero muchos sí, muchos hombres, donde jugaba un papel tan importantísimo, tanto los que estaban en el terreno como los que estaban en el banco, que el que más insignificante parecía fue muy importante también en la victoria. Por eso te puedo decir que para mí ha sido la victoria más importante en mi carrera. Debuta Rivas con victoria en su primera presentación en los 55 kilogramos. Un segundo, terminó el combate. Victoria de Filiberto Ascuí, su segundo triunfo y asegura su presencia en los cuartos de final. El cubano está tratando de asegurar un buen agarre. Tiene que defenderse Peña. Consiguió el desbalance del turco en su primera ocasión. Va a terminar, terminó el combate. Cayó Juan Luis Marén y en su cuarta olimpiada queda sin medalla por primera vez este grande de la lucha cubana. No pudo esta vez en Atenas Marén llegar al podio. Marén sí fue el único atleta nuestro que no ganó el grupo. Marén perdió en el grupo con el representante de Azerbaiyán, el cual posteriormente fue campeón. El doble campeón olímpico. Filiberto Ascuí va a tener como rival a un hombre difícil. Tiene que agarrar primero el que parezca favorecido por el sorteo, pero no puede iniciar ninguna acción hasta que el otro no tenga un agarre también. Intentó trabajar el cubano, cayó hacia atrás. Vamos a ver qué está marcando, ha salido a protestar. El entrenador del cubano estaba en la posición de peligro. El Pinés cuando marcaron la detención. Están marcando pasividad para el cubano, amonestación para Filiberto Ascuí y hay un punto para el Pinés. Bueno, ahora sí, me quedé en eso. Con esa victoria, iba a plata y discutía el oro. No quiero con esto justificarte nada, ni mucho menos, pero bueno, los que vieron el combate pueden haberse percatado de que la árbitro francesa hizo todo lo posible porque Ascuí, en su posición preferida, que es cuatro puntos, no pudiera trabajar constantemente. Cuando le marcaban la pasividad que ponía al finlandés en cuatro puntos, pues le agarraba las muñecas, le jorobó todos los dedos y no, el árbitro, este árbitro en ningún momento hizo algo por tratar de que eso se desarrollara como normalmente las reglas dicen. Tiene que tratar de sacar algo de aquí Filiberto Ascuí. Está trabajando otra vez, aquí se ve claramente, hasta la televisión le está sacando, el árbitro no lo ve. Y terminó el combate. Salió el cubano del área de combate y está ganando el Finés. Por supuesto no estamos satisfechos porque este es un equipo que está acostumbrado a dar más. Pero sí te puedo decir que bueno, cuando tú analizas, todos nuestros atletas quedaron entre los finalistas, excepto Marén. Primer intento aquí en el Estadio Olímpico para Oleini Menéndez. Aquí viene la matancera, viene la cubana. El primer envío. Largo, 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 largo. ¡Oh! ¡Qué clase de disparo que parece ser el de la medalla de oro! Hoy retumbará el himno nacional, ahí no llega nadie. 71-53, señores, a un centímetro del récord del mundo. Ante Zeus, portador de la égida, dice un himno homérico. Atenea brotó repentinamente de la cabeza inmortal, blandiendo una jabalina acerada. Prácticamente llevo mucho tiempo con esta tensión preparándome para un solo lanzamiento. Entonces es así que me quedé sin nada ya, sin reserva, lo di todo en el primero y me salió todo muy bien. Ella sí realmente no tuvo que ganar la competencia. Con el resultado que ella abrió, a mí se me ocurre pensar cuando Joao Carlos de Oliveira salta 17.89 o cuando Botvinnik salta 8.90. Siquiera se hubiera podido ir.
Discutiendo qué equipo avanza a la final por la medalla de oro frente a Rusia. Aquí está el saque contra la red. El primer punto es para China. Aquí está el servicio del equipo cubano, el recibo, Feng acomoda, viene la colocación, el ataque, tanto para China, 15-10. Termina el tie break y China es el equipo que va a discutir frente a Rusia la medalla de oro del torneo. Nosotras seguiremos luchando, es lo mismo que han dicho nuestros entrenadores, seguimos en combate, nosotros vamos a seguir adelante y tratar de salir triunfadora contra el equipo de Brasil. Por el centro, bueno el ataque, Zoila Barros por la posición número 3. Tanto para Brasil, Yuminka para el ataque, tanto para Cuba. El ataque, tonto para Cuba, Nancy Carrillo. Tanto 25, tanto de la medalla de bronce. Salimos a darlo todo decidida a que con este nuevo grupito tenemos que contar. Estamos felices, no sé cómo decirlo. Todas están muy contentas por la victoria que hemos obtenido. Esta medalla de bronce para nosotros es como si fuera una medalla de oro para nuestro equipo. Sabemos que todavía nos quedan reservas técnicas y tácticas por desarrollar y atletas nuestras que se tienen que incorporar de una forma mucho más activa. Pero ya hay un equipo de voleibol de Cuba. Es un ambiente verdaderamente inolvidable. Ellas saben que son un equipo joven, pero se demostró que tienen un corazón grandísimo y que tienen ganas de seguir siendo las morenas, las espectaculares morenas del Caribe. Muchos pudieron pensar que la estirpe de Atenea iba a morir. ¡Cuánto error! Las nuevas Ateneas, cual guerreras, demostraron cuán lejos se puede llegar entregándolo todo con coraje y valentía. Muchos vienen en pos de la gloria. El triunfo solo puede ser propiedad de unos pocos. Brasil es el campeón olímpico. Argentina es el campeón del fútbol olímpico. Ha ganado Hungría 8-7. Retiene su título olímpico en el polo acuático. Medalla de oro para Félix Sánchez. Y el campeón del tenis, el chileno Nicolás Massú. Alina Kabayeva, reina indiscutible de la gimnasia rítmica en Atenas. Y Estados Unidos retiene su corona en el certamen femenino del básquetbol. Thank you.
celebración enorme. Incline su cabeza cuando ellos pasen, pues son los héroes, son la hazaña, son la gesta. Va a ganar Yuriolki, uno, medalla de oro para Yuriolki Gamboa, brillante la demostración del cubano. Está bien preparado, no hay contrario difícil que se le ponga. Gamboa enseñó la reserva que tiene la Escuela Cubana de Boxeo, porque realmente sorprendió a todas las cátedras y venció. Hizo de todo. Cuando hubo que fajarse, se fajó. Cuando hubo que boxear, boxeó siempre. Pero en el último asalto, dijo, ya ganaste tu pelea. No puede haber un golpe bajo, no puede haber nada. Muévete por laterales, muévete, muévete. Entonces, realmente lloró Gamboa. Las mías no se vieron, pero yo también. Muy difícil el combate para Yudel. Imagínense ustedes coger un hombre que anda corriendo por todo el ring. Le van a hacer un regalo al tailandés en esta pelea. Solamente 6 segundos. Cuarto round. Se acerca Blaniel Solís a la medalla de oro en la división de los 91 kilogramos. 21 a 12. Terminó el combate, medalla de oro para el cubano Blaniel Solís. Nunca había peleado con el bielorruso, pero le había visto algunos videos de él y me preparé para esta pelea y pienso que es justa la decisión que me ve en este combate. Primer asalto, el boxeador sale arriba. Entonces llega, va, digo, oye, cuando te metas adentro tienes que trabajar. Porque el tipo le metía dos retos, entonces él se quedaba ahí. Entonces empezó a trabajar por bajo, bueno, y después lo movió. Porque cuando se le mueve esos boxeadores que son lentos, pues le saca ventaja a todo, porque él tiene una velocidad que no es propia en esa categoría. Son la hazaña, son la gesta. Partido, los 9 botes. Recuerden que Cuba va por el carril 6. Estoy viendo al bote ruso tratando de despegarse. El bote cubano en una buena posición también. Ahí viene Cuba, viene China. Mira el espectacular. Cuba, China, Cuba, China. Y China me parece que ha ganado por una nariz. La tripulación cubana no se tiró increíblemente. Ha ganado, me parece, el bote de China, el C2500. Esa tirada fue un error que tuvimos, bueno, que por algo se pierde, se gana por esos errorcitos, ¿no? Que por desgracia no lo tuvieron los chinos, la tuvimos nosotros, pero así es la vida. Nosotros habíamos practicado cantidad de veces la tirada esta, porque nosotros sabíamos que íbamos a hacer así al final, ¿no? Y tantas veces que lo practicamos, donde vino a salirnos mal nosotros en la competencia. La tripulación china es una tripulación nueva, nunca la había pensado en ello porque no se habían visto en ningún campeonato del mundo, en ninguna competencia. En este ciclo olímpico jamás habían tenido ni seña de ellos. Vinieron, fueron a una Copa del Mundo en Duisburg, Alemania, y se coronaron campeones ahí en los 500 metros, pero es una competencia que no es significativa, nunca la tuvimos en cuenta hasta la Olimpiada. Cuando se presentaron ahí, que remaron la eliminatoria con nosotros, ya nos dimos cuenta que estaban muy fuertes, sobre todo en la salida, que la tenían muy bien. Y bueno, había que enfrentarse a ellos también, a tomarlo como un rival a considerar. El único título que nos falta a nosotros en el deporte es la medalla de oro olímpica. Porque, como se sabe, en Sydney habíamos quedado plata y ahora de nuevo plata. Y nosotros queríamos una medalla de oro. Lo más admirable del atleta es su ambición y su deseo. La ambición por hacerlo mejor que nadie y el deseo de poder lograrlo.
tomaron la partida. Aquí arrancaron ya a cubrir 42 kilómetros y 195 metros. Cuenta la tradición que un soldado ateniense corrió desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas y cayó muerto de fatiga después de decir: hemos ganado. 25 segundos dice que tiene de diferencia de Lima sobre el grupo, que no está el grupo, porque son dos corredores nada más. ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa es esto? Un individuo que ha penetrado en la calle por donde viene el brasileño y lo ha llevado hacia el público, hacia allá. ¡Oh, mi María! Pasa Baldini al primer lugar. Va a ganar la medalla de oro, Stefano Baldini. Y lo va a lograr en el mismo sitio donde Prindó Luis ganara el primer título. Ahí mismo terminó. En 1896. ¡Pasó! Medalla de oro, campeón olímpico. Está acercando a la raya. ¡Pasó! Misaki Noguchi para la medalla de oro. Hemos ganado. Está en desventaja Rondón de 3 por 1. Se le hace difícil al cubano completar el desbalance. No pudo mirar a su rival, está trabajando allí. Nuevamente va al combate, 3 segundos, 2. Terminó el combate. Cae en semifinales y va a ir a la disputa de la medalla de bronce. Las figuras centrales del equipo eran las cabrían. Y en este caso, la figura tradicional de todo, del ciclo olímpico, que había sido Joel Romero, se nos había preparado muy mal. Ustedes saben que Romero fue operado de las dos rodillas. Romero empezó a dar sus primeros pasos en marzo. Y esto, bueno, nos traía un poco como que era la bujía inspiradora del equipo. No se encontraba en plenitud de forma. Son los jóvenes Yandro Quintana e Iván Fundora, las últimas esperanzas de la lucha libre cubana en estos juegos. Porque, señores, ya han sido eliminados a René Montero, Sergei Rondón, el subcampeón olímpico Joel Romero y el medallista de bronce de Sydney, Alexis Rodríguez. Se lanza el cubano, busca la pierna de la Liev, está trabajando, pase atrás. Hay un punto para el cubano, le dice al árbitro que siga la acción. Pensó el cubano que detenían, se acabó el tiempo, perdió por un punto. Pagó la novatada Iván Fundora. Cuando Iván pierde esa pelea, la ilusión de la medalla de oro fue desastroso para él, pero bueno, pudimos hacer un trabajo con él en el camerino. Iván fue con esa convicción que todo el pueblo vio a la discusión de la medalla de bronce, un combate muy difícil con el polaco. Fuerte, fuerte Fundora, fuerte, sigue trabajando y consigue el pase atrás. Hay medalla de bronce para Fundora. Victoria del cubano en la disputa del bronce y el más novato del equipo se viste de largo en esta jornada final. Va a terminar el combate, terminó. Victoria para Yandro Quintana, 5-0 sobre el georgiano David Pogosian y ya el cubano está en semifinales. Quiero decirles que ha existido una enorme presión sobre los luchadores cubanos, en especial sobre Yandro, acosado por varios intentos de soborno. Pero Yandro no se amilana, sigue avanzando con paso firme hacia el título olímpico. Cuando ya llega la semifinal, que va con el georgiano, a nosotros se nos acerca, a nosotros, a mi persona como entrenador, se nos acerca el entrenador de Georgia y el entrenador el jefe de entrenadores ruso a ofrecernos dinero a nosotros para que le habláramos a Yandro que perdiera su combate. Van restando 4 segundos, 3, 2, 1, intenta el desbalance, no puede, terminó el combate. Yandro Quintana está en la final y va por el oro. Viene a la tarde otra vez la situación y entonces son los iraníes los que se nos acercan a nosotros para ofrecernos entonces un cheque en blanco para que Yandro nos perdiera este combate.
busca el iraní, se mantiene Yandro Quintana, 7 segundos, 6, 5, el cubano va a ser campeón olímpico, 4, 3, 2, 1, terminó el combate, medalla de oro para Cuba, Yandro Quintana es campeón olímpico. No por subestimarme ni hacerme más el mejor luchador del universo ni nada, pero bueno, todas las peleas las supe llevar y se me hicieron fácil gracias a la técnica que ve en cada combate. Incline su cabeza cuando ellos pasen, pues son los héroes, son la hazaña, son la gesta. Faltan segundos para que se materialice el triunfo del cubano. Terminó el combate. Jean Barthélemy es el campeón olímpico aquí en Atenas. Dominó a todos sus rivales en un excelente desempeño y ahora se impuso categóricamente 21-16 en un gran combate al turco Atagon Yalcinkaya. El turco es un buen boxeador, muy fogoso, tirador de swing y de fuerza, pero ya había estudiado videos conjuntamente con mi profesor. Estudiamos los parámetros del combate y nada, hice mi estilo de pelea, la riposta, y dio resultados. La última pelea demostró los valores que tiene. Un gran boxeador, rápido de mano, y mostraron, al igual que todo, una brillante preparación física, una decisión, una determinación, una conducta en la esquina. Haga esto y lo hacía, haga esto y lo hacía. O sea, con una decisión para las cosas que parecían que están muy por arriba de todos los contrarios con los que se enfrentaron. Cuando Barthélemy gana, que va, se tira en el piso y eso todo, que digo, ¡basta! ¡Sube, sube! Y el profe, déjame disfrutar la medalla, bueno, también disfrutar. Va a ganar Guillermo Rigondó, va a ganar su segundo título olímpico. Ahí está buscando, se acaba, medalla de oro para Rigondó, 22-13. El contrario era bastante difícil, pero bueno, la calidad se impone por la preparación que hicimos. Con su entrenador, con Gabriel y yo, hablábamos de, oye, apriétalo. Apriétalo y no falles, porque los tendenses tienen el estilo de darte cuando tú fallas. No puedes fallar, que falles primero, tienes que atacarlo. Pero oye, apriétalo, y le salió a apretar de primero, ya. Y después de tener ni tiró. Hizo las pases y se conformó con su medalla de plata. 36-25. Va a terminar el combate. Vean que ha perdido velocidad y fuerza Aragón. Bastante cansado el cubano. Es el primer cubano que vemos así en un último asalto. 36-26. Medalla de oro para Artayev. Todas las derrotas nos dolieron. Pero Lorenzo Aragón, nosotros pensábamos que era potencialmente medalla de oro. Creo que el momento le hizo daño, muy tensionado. Él sabe que era su última competencia olímpica, y la medalla, y el país, y todas esas cosas. Otros lo pudieron asimilar. Parece que eso le afectó. Incluso llega a la esquina en el tercer asalto y digo, Lorenzo, se está yendo la pelea, amigo. Se te va la medalla. Entonces sale a hacer el máximo esfuerzo, pero entonces tiene que cambiar su sistema de competencia. O sea, tiene que entrar a fajarse. Que entonces ahí no le da más que incluso más golpes, porque eso no es su forma de competir. Dándole una gran disertación de boxeo, Kindelán al británico Khan. Le da izquierda otra vez a la cara, dura. Va a ganar Kindelán, se va atrás a 22. Termina la pelea, medalla de oro para Mario Kindelán. Con el pueblo cubano en el 2001 la promesa que hice cuando perdí la pelea con el kazajo, que no perder más, y así empecé a prepararme junto con mi entrenador, los plan tácticos, y ya lo ven. Nosotros esperábamos celebrar la victoria de Quindelán y esperábamos también, bueno, que lo otorgaran como el mejor boxeador de los Juegos Olímpicos, pero son cosas que no decidimos nosotros solamente, nosotros aspiramos, deseamos, pero hay otras personas que deciden eso, y creo que no se fue justo en ese aspecto con el. Hay que considerar el derroche de técnica de Quindelán,
la preparación que mostró, la caballerosidad que mostró, además su segunda medalla olímpica. Son la hazaña, son la gesta. Dos, uno. Comienza la clausura de los 18 Juegos Olímpicos. La historia tendrá que hablar del deporte cubano y principalmente no por lo que hemos hecho, sino por lo que haremos. La esperanza, la amistad y el juego limpio, el sueño y la inspiración, la alegría del esfuerzo. ¿Cuáles si no son los valores intrínsecos de los Juegos Olímpicos? ¡Salve deporte! Tú eres la paz.